Cuando la felicidad es tu propia decisión, nadie te podrá parar, hazle caso al corazón. Si tú quieres ser feliz, tú lo tienes que intentar. Hoy aquí en la sección te queremos apoyar. El amor te acercará a lo que tú quieres ser. Si te atreves a soñar, tú te vas a sorprender. ¡Bien, mi DJ! ¡Oye! Oigan, pues es viernes, muchachos, y traemos los ánimos hasta arriba, pero cuando te sientas mal y sientas como que ese lado negro en tu vida, tenemos que cambiar eso. Mi estimado JJ, que es buenísimo en este tema, pues nos vas a instruir, papá, para ver la vida de otro color, azul, ser felices, cantar, tocar, brillar. Hacer así, lo que te llena de fuerza y no lo que te drena. Eso. ¿Sale? Número uno, mi Charlie. Va. Muchas veces nos damos cuenta que al final del día estamos drenados, estamos cansados y hasta un poco molestos. Nos duele la cabeza o estamos estresadones. ¿Sabes cómo llegaste a ese punto? Elegiste cosas y personas que te drenan, que te quitan tu fuerza. Elige bien y piensa que esto que voy a hacer, que voy a comer o que voy a comprar, ¿me llena o me drena? ¿Me hace feliz o me pone triste? ¿Me quita mi paz o me da alegría? Uf, hay que elegir bien, Charlie. ¡Qué fuerte! Hay ocasiones que necesitamos escoger bien las batallas. ¿En dónde pones tu energía, tu fuerza? ¿En tener la razón? ¿En querer complacer a los demás, aunque tú te dejes al último? Es súper importante entender y aprender a decir no, a no desperdiciar tu fuerza. ¿Qué prefieres, ser feliz o tener la razón? ¡Uf! Número 3. ¿Sabes qué te da una fuerza increíble? Decir la verdad. Ser honesto con uno mismo te hace fuerte. Mentir te debilita. Tienes que andar y luego justificando tus acciones y acordándote de lo que dijiste y tus mentiras para cubrirte. Uf. Y eso te desgasta, te enferma. Di la verdad aunque te tiemblen las rodillas. Uf. 4. Si quieres llegar pronto, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve en grupo, ve en tribu. La fuerza está en la unión y la unión hace la fuerza. Este dicho común dice una gran verdad. Únete, rodéate de gente increíble, de gente que te complemente y te apoye en un área donde tú seas débil. Así, todos se vuelven invencibles. Y número 5. Sé paciente. Las personas ahora quieren todo rápido, la comida rápida, las relaciones rápidas, bajar de peso rápidamente. La verdadera fuerza del cambio está en la paciencia. Claro. En la resiliencia. Constrúyete poco a poco esa fortaleza en cualquier área y vas a desarrollar habilidades que tú necesitas para hacer de una manera excelente las cosas. Practicar y construir lleva tiempo, pero tiene muchísimas recompensas. ¿Querer todo rápido? No. Y como dice Star Wars, que la fuerza te acompañe. Eso, papá, me gustó muchísimo. Oye, el amor es la mayor fuerza de todos. Si te vas a aferrar algo, exacto. Si te vas a aferrar algo, aférrate al amor. Yo estoy aferrado a la música. Tu micrófono, acá está. Cierra como se debe, papá. Venga. Cuando la felicidad es tu propia decisión, nadie te podrá parar, hazle caso al corazón.